Our goal by the end of November is that students know all 52, both all of the uppercase and all of the lowercase letters. Porque la meta es que al final de noviembre su estudiante sepa todas las letras mayúsculas y minúsculas, que son 52. Le queremos dar estas ideas para que practiquen. You probably are asking, well, how can I help my child learn all of their letters? Y estamos seguros que ustedes tienen en su mente cómo usted puede ayudar en casa a que su niño o niña sepa todas las letras. And honestly, we just have to practice, practice, practice. Some students may need to see a letter, or when we start to get to high frequency words, over 1,000 times in order for it to stick with them. El secreto no es nada del otro mundo, es que practiquen, practiquen y practiquen. Los niños tienen que ver palabras, aunque sea 1000 veces, antes que a ellos se les grabe en la mente. So next we're going to show an example of what this letter practice looks like. So Ms. Kwok is going to be the teacher and Ms. Megan is going to be the student. Ahora le van a enseñar cómo se mira la práctica de lectura. Megan, what's this letter? That's the letter O. Yay, oh. Great job. What's the letter? G. Yay. Lo que está haciendo Miss Kwok, él está preguntando a Miss Megan, ¿cuál letra es? Y Miss Megan está diciendo W o G. Oh, I don't know that letter. I don't know that one. No sé esa letra. No. That's the letter. W. 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 Thanks, Briseida and Miss Kwok. W. Now what's cuando the Megan. Letter? W. Perfect. Cuando Megan no sabía la letra, Miss Kwok le dijo, es la letra W. Y después lo reenforzó diciéndole, esta es la letra W. F. Good job. What's this letter? W. Yay! Good job. Buen trabajo. You want to practice with your child at home? Esta es una buena manera de practicar con su niño en la casa. Y si mira que ella también le dijo, oh, hiciste un buen trabajo.